Maripili Rivera. ¡Carlos! ¿Qué tal, Maripili? Mira, ¿cómo te ves? Tú estás agotada. Sí. Y eso que ella hace mucho ejercicio. Sí, pero es que no importa la condición. Esta es una experiencia para mí nueva. Y es un reto bien fuerte. Pero yo sí puedo. Lo demostré ahí. ¡Sí se puede! Dice Maripili Rivera. Maripili, mientras tú te vas para allá a descansar, a respirar un poquito, yo le cuento a la gente que así se preparó para este duelo Landa García. El proceso ha estado muy interesante y el chiste de estar aquí es el poder dar un poco más de lo que uno está acostumbrado a dar. Eso es, ahí, aprieta el lápiz, aprieta ese lápiz. Te hace ver que es muy fácil, pero no lo es, estoy hecho pomada. Sí. Me duelen los brazos de una forma impresionante. Las manos llenas de ampollas, te quemas, entonces está cañón, está difícil. Quiero que las rodillas estén estiradas, porque si no, en la próxima clase te voy a amarrar unos palos ahí. Mi lema es si se puede, ustedes digan. Y en sí se puede, enfrentando a Maripili Rivera, Landa García. ¡Increíble, Landa! Todos de pie, felicidades, muchas felicidades. ¿Cómo te sientes, Landa? Exhausto. ¿Agotado? Agotado, pero muy contento. Creo que, como dice Maripili, esa es una disciplina que requiere mucho esfuerzo. Y creo que lo hicimos hacer notar, compañera. Muy bien, ese es el espíritu, porque si bien están compitiendo, existirá una ganadora o un ganador. Hay buena energía porque entre todos se han ido incluso ayudando. ¿Qué quiere decir don Diego Schwani? Los dos lo hicieron muy bien. Y wow, qué decir a los dos más que felicidades. De verdad, eso es duro. Eso es duro. Atala. Pues mira, yo valoro mucho la sensualidad y la entrega de Maripili. Definitivamente, hacer este acto en tacón del 12, chula, mis respetos. O sea, porque de por sí es un ejercicio súper duro. Y encima, es que la gente no sabe qué dura es la vida en tacones. Durísima. Pero bueno, y Landa, eres todo fortales. Mr. Pectus, my Pectus. ¿Qué te puedo decir? Es impresionante lo que hiciste. Me encantó la fuerza, la actitud que tuviste y aplaudo muchísimo la entrega de los. Muy bien, tiene el comentario y también tiene la decisión de los jueces. Katy, ¿quién gana este duelo? Creo que
es evidente, divino la expresión, el performance. Quiero felicitar a toda la gente de la producción porque muy lindo todo lo que todo esto que montaron para los dos diferentes. De verdad, muy, muy lindo. Y pues creo que tengo que escogerte a ti porque es que fue maravilloso lo que hiciste al público. Yolanda García es el ganador de este duelo. ¿Qué me dices? ¿Quién dijo que el tubo era normalmente para las señoras, para las mujeres? Ya vimos que el tubo también es para el hombre, ¿cómo no? Sí, eso.